Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hi. How was your day today, Ada? Tell me. Good evening, teacher. Fine, teacher. Okay. Genara Garcia is present today. Okay. Rosa de Giron is there too. Welcome back, Alexis Antonio. Good evening, teacher. I'm working, so turn off the camera. Okay, let us see. I got 10. Okay, today is going to be our last session. And 10 minutes after 9, we are going to fill out the form that we need to fill out. El día de ayer les expliqué en forma rápida que, por favor, nadie lo hiciera. Lo íbamos a hacer todos juntos. Entonces espero que hayamos seguido indicaciones y pues ya se les envió alguna información que es la que se va a necesitar. De preferencia se les dijo de que si pueden conectarse de un computador es mejor porque la información solo es de copiarla e irla pegando para no equivocarse. De lo contrario, tocaría que llenarla varias veces y es lo que no se quiere. Pero en su momento se les va a ir acompañando en el llenado de la información. Así es que si tienen alguna duda o pregunta, pues la iremos haciendo todos juntos. Hey, teacher. ¿Llamé? Ya el lunes
it's vacation for you and me too, okay? And Diana is going to travel to her country, Belize, okay? Sí, teacher. Ahí le mando fotos. Okay. Yeah, I have seen that country only just on the internet. And it looks amazing. He visto fotografías a través del internet y me parecen muy bonitas. Más, lo que más me llama la atención es la parte boscosa. La vegetación tiene bastante. Sí, eso es lo que más me llama la atención. Casi el 80% de vegetación. Sí. Imagino que ha de ser bastante fresco en algunas áreas. Hay áreas frescas, pero es como bastante tropical. Por la costa. Lo único que sí, cuando llueve, cuando llueve. Llueve. Son por lo menos 4 días lloviendo. Qué bien. Sí, eso sí. Mire pues, pero yo tengo una duda con ese país todavía. ¿Realmente se independizó de Inglaterra o sigue siendo parte de? Se independizó. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, ok. Sí, porque antes tenían vía libre para Inglaterra los de Belice. Pero eran becados. Pero ya después de la independencia creo que no, ¿verdad? Fíjense que hay un colegio que siempre... beca a los estudiantes y los manda a estudiar a las universidades de allá. Ah, ok. Un colegio en Belice. Todavía hay conexiones. Así es. Ok. Entonces toca que aprender a hablar inglés británico. Sí. Yeah, because it's totally different from American. Es sumamente diferente los sonidos al inglés americano. Sí. Yeah. Es como los garífunas son los que están ahí. Sí. Es como bien raro el inglés que ellos tienen. Bien. Sí. Es bien diferente al inglés de Estados Unidos. Yeah, I have heard. Bien diferente. Como que no se les entendía mucho. Los sonidos son más cortos. Uh-huh. Yes, it is. Yes. Okay, I got 13. I'm still waiting. Y como dijo alguien, todo inicio tiene un final. Y ese final is going to be today for us. Bueno, espero que ya la mayoría haya terminado sus actividades para poderle poner sus notas. Y así, pues, cumplir con uno de los requisitos. El otro también es que debimos haber cumplido al menos con el 80% de las asistencias para poder ser promovidos. Entonces, si alguien pues no llegó a esa cantidad, I'm really sorry, but... Rules are rules. Ada Daisy is present? Present, teacher. Excellent. Alexis Antonio? Present, teacher. Ana Roxana? Present, teacher. Diana? Who's there? Present, teacher. Edward? I know that you told me that you need to go to the airport, but you need to connect, please, Edward. Eliani? Eliani? It's not connected now. Fausto? Fausto?
Alvarenga ya no se conectó, ¿verdad? Genara Inés. Present, teacher. Eso, wake up. Despierta siempre. Sí. Karen Yesenia. Present. Ok, Carla. Carla, are you there, Carla? Marielo Guevara. No, maybe. Has problem. Leslie Fernandez. Present, teacher. Excellent, sir. Mengíbar Contreras. Present, teacher. Okie dokie. Gutiérrez Sánchez. Gutiérrez Sánchez. Present, teacher. Okay, I know that you are working now, but Rosa Esperanza. Present, teacher. Okay. Walter Mauricio Morales. Present, teacher. Okay. Wilfredo Guardado. Present, teacher. Okay, thank you, sir. Okay, as I told you at the beginning, como les dije al inicio, el día de ayer les di en forma breve las instrucciones sobre lo que tenemos que llenar ahora, que es la encuesta de satisfacción de este módulo. Espero que todos hayamos seguido indicaciones y que nadie lo haya hecho todavía, porque recuerdo que les dije que íbamos a ir paso a paso para evitar algunos errores. Vuelvo a recordarles, si están desde una PC será mucho que mejor. Ahí mismo abren su WhatsApp y de ahí solo van a ir copiando y pegando para evitar errores, ¿sí? Pero eso será en su momento a partir de las 9:20 minutos. ¿Ok? Ok, teacher. Okay, thank you. Okie dokie, let us start now. Hi, teacher. Somebody's telling me something. Hi, teacher. Hello, how are you, sir? Ah, Francisco Alvarenga. Good evening, teacher. Ah, Francisco Alvarenga, present. Jesus, how can I do, Edward? Where is Edward? Edward, let me see. Okay, Edward is here. Okay. Edward, how are you? Fine. Here, ready to go. Jesus. Yeah, I was wondering if you were traveling to the airport, sir. Yeah, because you told me that you are going to go to the airport. Oh, bueno, mis sobrinos venían, pero al final, pues salió uno positivo con COVID, ya no pudieron viajar. Ya no pudieron viajar, ok. Ajá, entonces no va a ir al aeropuerto. No, ya no. Ok. No. Antes de que se me escape, después de que ya terminen de hacer la encuesta, cuando se les indique, todos me van a enviar una captura, pero no de las respuestas, sino que cuando ya dice gracias, ha sido enviada. Pero luego les voy a explicar el proceso que vamos a hacer. Así es que les solicito de favor que estemos pendientes. Ese es parte también del proceso que estamos llevando. Y estaremos ahí muy atentos para que todo les salga bien.
y no tenga nadie que repetir esa actividad, ¿ok? Okidoki. Okay, in order to start the class today, I would like to share with you something. In this case, gonna be, let me see. I don't know if you are able to see what I'm trying to show you. Somebody wants to tell me what I have on the screen. Can you describe the picture that I have? Of course, teacher. Okay, tell me. I can see some documents to travel. What kind of document? Passport and another attached camera, glasses. Okay. Okay. I have two different passports, right? Some sunglasses and a camera. What does mean? What can you infer about the item that I have in the screen? ¿Qué podemos inferir sobre las imágenes que tengo ahí? What can you tell me about? Travel. Ah, okay. Around the world. Travel around the world. Okay. Okay, dokey. Okay, 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 okay. Let me see what else I have. Okay. Okay, before to go to the next slide, I would like to get that you tell me some information. What kind of information I can find in a passport? Will you tell me that, please? One passport, teacher. It is to travel to United States. And the last one, it is to France. Yeah. Travel to France. Oh, okay, Oscar it is. But I don't know if you have your own passport. Will you tell me what kind of information we can find in a passport? Ah, you can find about your personality. Yeah. Okay, I need that you mention that you tell me what kind of information we can find in a passport. Nationality. Okay. Full name. Okay, full name. Different country visit, sellos, no sé cómo se dice. Ah, okay, estampo, sello. Okay. What else? Picture about me. Ah, yes, Oscar. Yeah, there is a picture of everyone there in order to identify it, okay. But what else we can find? ¿Qué más información? In the past. Nationality, okay, of people. Okay. Yes, what else? If you are going to travel to United States, you have to have a stamp and your visa. Ah, okay, but that to, is another document. Yeah. But in general, I would like to know what kind of information we can find in a passport. I don't know if you have your own passport. Yeah. No sé si todos ya pues han tenido su pasaporte. Yeah. O tienen su pasaporte. I know that most of you are businessmen and work in important companies, and that means that you need to be ready to travel to different countries, you know.
And for that reason, you need to know exactly what kind of information is there. And also, what kind of document we need in order to travel in a business trip, for example. But in this case, I'm showing you the first one that is the passport. Yeah, repeat, it's passport. Passport. Yeah, passport. 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 Yeah, passport. Passport. Yeah, okay. Okay, let me see. The information obtained from a passport, there we are going to find out the traveler name, also the traveler places issue of the passport, dates issue, date of expire, signature of the traveler, occupation of the traveler, also name of countries previously visited, and the duration of those visits. And also, there we are going to have our visas, you know? All depend on the country that you are planning to visit, right? Okay. Right here we have a concept about what is a visa. And it said that it's an endorsement made in a passport that allows the visitor to enter, leave, or stay for a specified period of time in a country. It is issued by the embassy or consulate or high commission of the country to be visited. And there are different types of visas, you know. Some are for tourists or business visitor. Others are for those who want to work or study abroad. Most visas are stamped on a page in the passport and the expiration date should be noted because after this day, the traveler cannot enter the country. You know that. We have a seal right here, okay? This is from Canada. This is a visa from Canada. But I would like to hear from you that you tell me, we already talk about passport and visas. Could somebody tell me what another document do I need in order to travel? Now, in this moment that we are facing, what else do I need in order to travel? Imagine that I have a business trip and I already got my passport, and I got my visa, but what else do I need in order to travel? Tell me. Ya tengo la visa, tengo el pasaporte. ¿Qué más necesito para poder viajar? Boleto. Ah, okay. Okay. Maleta. I need to take the flight ticket, okay. What else? ¿Qué más? Maleta. Yeah, but I'm talking about documents, of course. Itinerario. In the ticket is everything, I guess. Okay, what else? There is something really important that you are missing in this moment that we are facing. The COVID test. Okay, you need to know that. Okay, and also as soon as we get into the country, we are going to have a seal that is called entry permit. There we are going to have the date that they are going to let us be there inside. Ahí nos van a decir cuánto tiempo nos van a permitir. For example, right here, valid until, válido hasta 28 April in this case, okay? But also we need to have a health certificate. In this case, we are talking about vaccination or prophylaxis, you know? Yeah, if you want to travel to the United States, I don't know in other countries, but talking about USA, you need to have a COVID test result. And in order to come back, you need to have it too. You know that,
Okay. No quiere que le haga un. Hello. Hola. Hello, hello. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Yes, teacher. Now we need COVID test for travel. Yes, we need it. We need it here in El Salvador and at the same time in order to come back here. Some countries around the world. Yes, it is. I was in the United States the last December, and I had to pay $290 for COVID tests. You know? And now, if somebody wants to travel, at least in this area, you need to pay like $150. In order to get the results. I don't know in the area where you live, how much is it, but in this area, that is the price. Okay, what else do we need in order to travel? What else? Teacher, creo que alguien deja abierto el micrófono y siempre hay interferencia. Yeah, I know who is it. Okay, let us continue. What else do we need in order to travel? ¿Qué más necesitamos? What else do we need? Maybe hotel reservation. Okay. In the border, the official is going to ask you the address or the direction where you are going to stay. And at the same time, they are going to ask you how long you are going to stay. That is really important. If you are in a business trip, you are going to mention the name of the company that is in charge of you in order to travel. And if they are going to give a hotel or the reservation in order to be so clear with them, okay? Okay. Something else? Algo más que se nos escape? Tell me. I know that you, most of you maybe travel a lot, you know. What else? And also, we need to make a kind of declaration, sometime a kind of like a taxes or something like that. If you are carrying with you different kind of items, you are going to declare and you have to put it to fill a form. Se tiene que llenar un formulario also, okay? Okay, let us continue. Okay.
Okay, we are going to start with the speaking today. We have a question. Why do you or your partners travel on business? Run to the top three reasons. Why do you or your partner travel on business? ¿Por qué usted o un compañero suyo viaja en cuestiones de negocios? Elija las tres más importantes: to attend conferences and seminar, to go on training, to visit clients, to attend in company meeting, to visit agent or dealers, or to visit manufacturing plant. Okay, choose three and put 1, 2, and 3. Let us do it. Let us do it now. Haciendo un paréntesis, recordándoles que para aprobar el módulo es necesario tener el 80% de sus asistencias. Cada uno sabe pues si ha asistido con qué frecuencia. Así es que no se les olvide eso. Okay, tell me. Remember that this activity is speaking. Why do you travel on business? I used to work in a company, and I used to travel to visit manufacturing plants in order to learn how was the process in order to build what we was making in the company. And also I had the chance to visit some clients too. And at the same time, I go on trainings abroad. But what about you? Tell me. In my case, I travel to attending company meetings. Okay. First one. Okay, the first one. Second is for to attending conference and seminars. Okay. And three, and to go on training. Okay, nice. Okay, somebody else? Me, teacher. Okay, Diana. In my case, to visit client. Okay. To visit agent or dealer. Okay. And to visit manufacturer plant. Okay, excellent. Mm-hmm. Somebody else? Me, teacher. Tell me. Is my case to visit clients, to go to attend conferences and seminars. Okay. To visit manufacturer plants. Okay. Somebody else? Me, teacher. Tell me. In my case, to visit clients, to visit, to attend in company meetings, to go on a training. Okay. Somebody else? In my case, teacher. Okay, Walter, tell me. In my case, never. nunca. You never had trouble? No, teacher. Okay, but one day you are going to do it.
Okay. Yeah. Okay, imagine that suddenly in your company, they decide to send you to a conference or a seminar, maybe a training. It's gonna be awesome, you know? Okay, what about the rest? What can you tell me about it? Tell me, please. I'm waiting. Okay, you don't want to share the info with me, okay? Okay, let us continue then. Okay, let us talk about activity number two, be going to. Right here, say write 5 sentences about scheduled activities. Use the vocabulary from the box, but we are not going to write, we are going to speak. And I need that you create sentences and tell me. For example, make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out, and so on. Okay, do it, please. Remember that we are going to talk about scheduled activities. For example, I could say, yesterday I make a reservation because the next week I'm going to attend a business event. Yeah? Okay. Tell me. Try to do it without writing. Traten de hacerlo ya sin escribir. Formulenla en su mente and tell me. Because when we are speaking with somebody, yeah, we think and produce. Okay, I'm waiting. Okay, what you can do is that you pretend that you are calling to
a hotel in order to make a reservation or something like that. Or maybe to airline to ask for the price of a ticket or something like that. But I need that you use the vocabulary that we have studied. But try to do it. Try to do it, please. I know that you can do it. Okay, I'm waiting. Somebody wants to start telling me something about it, please. Who wants to do it? What about Wilfredo and Edward? Do you want to try to do something about it? What you can do is just try to create a short conversation using the previous vocabulary. No sé si me comprenden la idea. Lo que quiero no es una conversación compleja, es algo sencillo con las palabras que ya estudiamos, que ya vimos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, viene alguien y dice, ah, voy a trabajar con X persona. Yo voy a ser el cliente y él va a ser el recepcionista del hotel, por ejemplo, si van a hacer una reservación. Try to remember all the vocabulary that we studied in the previous days. Tell me, I'm waiting. Mi teacher. With who? ¿Con quién? Ah, pues la hice yo sola, no sé. Hice una serie de oraciones, okay. No sé si, ajá. But it, okay, if you want, you can read it yourself. But later we can try to do it with somebody else in order to interrupt each other, right?
Ya luego podemos elegir a alguien para poder hacer la conversación y poder interactuar para ver ya la realidad del que ya la practice is the practice. Okay. Tell me. I make a reservation for the technical team in Guatemala. Request for room service tonight for the team. We attended the business event on esta mañana. This morning. Before leaving of hotel, you must check out and stay in the job that offer the best salary offer after. Okay. Mm-hmm. Okay, now I would like to have it with a partner. Me gustaría que la conversación se hiciese con un compañero. And say, okay, hello, I'm calling. You can put the name of the hotel. You can invent it. Mm-hmm. Yeah. Okay. In order to use the vocabulary that we already studied. Okay, somebody else wants to do it. ¿Alguna pareja que quiera hacer una conversación corta relacionando el vocabulario previo que hemos visto? Remember, this is the last chance that you have. Yeah, we are going to finish today. Just show me what you have learned, please. My teacher please you need make a reservation in Hotel Comfort Inn, Washington DC. How the match? What have food? Only. Yeah, okay, thank you. But I continue telling you this. Necesito que tratemos de hacerlo con un compañero. ¿Sí? Elegimos un compañero y le decimos, ok, yo necesito hacer una reservación de hotel. Yo voy a ser el cliente, tú eres el recepcionista. O a una agencia de viajes preguntando por algún ticket. We already know how to say that. We already started that vocabulary. I don't know if somebody wants to do it. And now in this case, we are just using to make a reservation, to request a hotel service, to attend a business event, to check out. To stay in a place, yeah, you can choose different word, but based on this one. Okay. Teacher, disculpe. ¿Podría sugerir que nos mande a los grupos como en pareja para poder hacer la conversación, porque siento que así bien complicado ponerse de acuerdo con kind of complicated. Sí, es una sugerencia. Yeah, could be a good idea in order to do it. I'm going to create a breakout room. Let me see, I got 18, 17 with me. Okay, let me see if I got 7, I got 14, I got 16,
and one is going to be alone with me, okay? Okay, let me do it in this way. Maybe we can have a, okay, here we go. Try to do it, please. I don't know why in the room one we have three participants. Pero si aparecen tres, no se preocupen. Traten de hacerlo entre los tres la conversación. ¿Seré yo o está haciendo calor? Yes. Yeah, it's kind of hot today. Welcome back, Carla. Eliane is there. Okay, Eliane is there. Fausto is here too. Oh, okay. Let me see. Carla Marielos is here too. What about, yeah, Carla is here. Okay, let us continue with the activity, please.
I don't know if you are ready. Wilfredo, what we are doing is creating a short conversation using the vocabulary that I showed in the previous slides. Yes, teacher, I was watching the. Okay. Yeah, but I am going to try to get connection by my cell phone. Okay. And right now you are from your computer. No, my cell phone. Ah, your cell phone. Yeah, I am going to restart the computer. The computer, okay. Okie dokie. But right now you can do it using your cell phone, no problem. Okay. I don't know if you are ready to talk about what I'm telling you. Somebody, a couple. No sé si alguna pareja está lista para hacer alguna conversación corta. Including the vocabulary that we already started. Let me show you again what we are. Okay, you can talk about make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out or stay in a hotel. Okay, let us do it now, please. Teacher, tell me. Podemos participar con Leslie. Okay, I like that. Do it. Okay, Leslie, are you ready? Yes. Okay. Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Oh, my name is Edward Noyola. Thank you, Mr. Noyola. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 26. How long are you going to stay with you, Mr. Noyola? I'm going to stay until Monday. Are you going to make reservation for single or double room? Single room, please. I need to stay near to Paul. Of course. Thanks. Okay, nice. Excellent. You need to have a view to the pool, right? I know why. Ya sé porque quiere vista a la piscina. Okay, I'm just kidding. Okay, somebody else want to do it? ¿Alguien más? Que algunos no tuvimos pareja, ese teacher. Pero podemos improvisar. For example, you pretend to go to a hotel and you get you can put the name of the hotel. Yeah. Bueno, yo hice uno, pero este solamente como para pedir la reservación. Yeah, but I need that you include somebody else in your conversation. Necesito que incluya a uno de sus compañeros
para ver la forma de reacción de ambos. Ok. Así como el ejemplo que nos acaban de hacer este Edward y Leslie. Ok. No sé si alguien está preparado para poder ser el que me va a ayudar con la reservación. Okay, who wants to do it? Solo un voluntario, no more than one. Tengo muchas manos diciendo me. Solo uno. No hay voluntarios. Y a la compañera o compañero que le asigné en el breakout room. No salió nadie. No salió nadie. No se conectó nadie. No. Nadie. Jesus. Okay, if you want, you can start. Si usted quiere, comience. Veamos si alguien reacciona y le responde o si no, yo lo hago. Hello. Good morning. I need to make a reservation for two persons. Good morning. Okay. May I have your name, please? Two days. One, twenty-two, twenty-three. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Double room, no smoking room. Okay. Are you going to need to shuttle service? I like why air conditioner. We have a buffet. Only. Okay. Okay, su reservación está hecha. It's done. Your reservation is good. Very good. Thank you. Okay, you need to try to do it. Try to do it and remember all the vocabulary that we have studied. Air conditioner, if you want to have a jacuzzi, different kinds of rental car. Yeah, amenities. Yeah. Okay. But we need to try to serve it. They serve breakfast. Okay. And also, if you want to have a fridge in your room, you can ask for it. Okay, somebody else? Somebody else want to do it? Somebody else. Okay, I'm going to make a call. Wilfredo.
tell me. Okay, you are the receptionist of the Hotel Sheraton Presidente. Yeah, I know. Okay, I'm calling. Imagine, okay, we are going to pretend to do this. Am I calling to Hotel Sheraton Presidente? Yes, what can I do for you? Tell me. I would like to book a room, sir. Tell me, are you need a single room or a double room? A double room, please. A smoking room or non-smoking room? Non-smoking room, and it is possible that you can include the room service. Of course. Talking about food and something like that. And I need to have a jacuzzi and at the same time, good television services also. Okay. This is no problem, sir. If you want to get some massage, this is no problem. We can help you. Okay. What about, do you have any bar on the hotel? I'm sorry, will you repeat? Do you have any bar on the hotel? In order that... Any? Yeah. I don't understand you, teacher. Oh, okay. If you have bar. A bar, of course. Of course. We have many, many options to, if you get some, if you want to get some drinks. Ah, okay. But if you want, we can go to your room. This is no problem. Ah. Only you have to reserve the service. Okay. Or if you want to go to the lobby, this is no problem. Okay. I want to book it for 3 days. How much is the cost of it for 3 days? For the trade, you have to pay $300. $300, okay, no problem. Yeah. But you are going to include breakfast, lunch, and dinner or not? Yeah, this is no problem. We have two options, that all you can eat and all you can drink. Okay, it's a buffet. If you want to go to swim, this is no problem. We have to a big pool. Okay, and how can I pay? You can pay it by credit card or in cash. This is no problem. Okay. Okay, just tell me if my room is booked and send me a message to this number, please, with the number of the room. And okay. Right now, I am going to tell you. You are going to be in the room number. Let me check. Okay. Let me check in the 95. Okay, 95. Woman. Yeah. Okay. And excuse me, I forgot to ask you. Yeah, you know, to need a shuttle service. Are you going to come by yourself? Yeah, no, not probably, not at all, because I'm going to rent a car. Okay. Yes. This is no problem. We are going to wait for you here. Okay, thank you. Welcome. Algo que se nos escapó, algo que se le escapó a Wilfredo, ¿qué fue? Dígame. La fecha en la que iba a arribar, creo yo. Yeah, could be. One. Su nombre. Yeah, my name. Name. He didn't ask about my name. Yeah. Maximiliano, I know you. Yeah, but remember that you don't know. Yeah. Yeah, teacher. I'm a new client, you know? Además de recepcionista es mago, este Wilfredo. Okay, what about somebody else wants to do it? No? You don't want to speak today? No quieren hablar hoy? Okay, let us continue with the next activity. Van a decir, hubiésemos hablado, okay? Okay, let us do it the next one, please.
we already talked about. Okay, in the number five, we are going to talk about the vocabulary expansion, sign rod match the sign to their corresponding meaning, and check answer with a pattern. We have no overtaking, school zone, maximum speed is don't continue, no U-turn, this exit goes to, don't turn right, don't turn left, and so on. Okay, let me explain you how we are going to do with this activity. Let me explain you how we are going to do. Okay, I'm going to split in two. Vamos a dividir la clase en dos grupos. I'm going to create a breakout. And you are not going to choose one of you. El equipo va a elegir un líder. Ese líder debe de tener su libro. Y a él le van a decir dónde va cada nombre. ¿Sí? El equipo que termine primero va a decir bingo. Y esa persona va a mostrar su libro ya con lo escrito. Y vamos a ir checando a ver si está bien o no. ¿Se comprende? Hola. Yes, yes, teacher. No, yes, no. Teacher. ¿No se comprende o sí se comprende? Sí, se comprende. Okay, I'm going to give you, let me see. Okay, I'm going to give you 2 minutes, but after 2 minutes, how we can do in order to give more time to do this? Let me try to do it now. Because I need just to create two. Yeah, I got it. I got it here. I got it here. Como son varios, tienen que elegir, lo primero que tienen que hacer es elegir a una persona que es la que va a tener la página donde están las figuras. Y solo le van a ir diciendo dónde debe de escribir. Intentaremos hacerlo en, si no ajustan 2 minutos, volvemos a hacerlo para que sean 4 minutos. Lo importante es que todos se unan y al final veamos qué equipo es el que acertó. ¿Ok? Ok. Here we go. Teacher, me sacó del room. ¿Really? Sí. Room one. No la quiere el room one. No. I don't know why.
What about Ada? And Francisco? Bingo, bingo. Okay, okay, okay. Let us see. Let us see. Do you remember the name of your classmate that belonged to your groups? Okay, that means that you are going to be the leader of your group. What about the another one? Our leader of group is Diana. Ah, Diana is the leader, okay. ¿Y el otro grupo, quién es el líder? Hola. Okay, I'm going to give you more time in order to do it, okay? Okay, I guess the time is over now. Creo que el tiempo es suficiente, but first of all, I need to be sure that who is the leader of the another team. ¿Quién es el líder del otro equipo? Hello? Nuestro líder es Rosa, teacher. Okay, Rosa. Okay, let us start with Diana. Could you show us the picture that you have, Diana? In order to be sure that you did in the right way. La number one is Tom Torlef. Okay, but it is possible that you can show us. ¿Será que nos puede mostrar la página? Let us see. Okay, is somebody else wanna read it? Entendí. Okay, un poquito arriba, por favor. Perdón. Okay, don't move. In order to be sure that... Okay, I got it. Okay, thank you. Yeah, la vi. Okay, could you read it, please? Todo es teacher. Yeah, from one to eight. Yo voy a sacar los pantalones. Number one, don't. Okay, hold on. Okay. So, ¿acaso la que estaba ahí? Los... Okay, hold on. Before you read it, I need that the another leader show me what he got. Will you show me, Rosa? Okay. A little up. Don't move. A little up, please. Más arriba, por favor. Ahí, no lo mueva. Don't move it. It's kind of difficult to see it. Okay, thank you. Okay. In order to do it faster, I'm going to give the answer. Para hacerlo más rápido, voy a dar la respuesta porque ya llegamos casi al tiempo que okay. Tenemos para hacer la otra actividad. Okay, number one is don't turn left. You can check it if you have in a good way. Number two, this exit goes to. Yes. Yes. Okay, number three, not overtaking. Yes.
overtaking. Yes. Yes. Number four, don't you write? On your right. Okay, number five, school zone. Number six, what do you have? Now you turn. Seven, maximum speed is. And eight, don't continue, okay? Don't continue. Yes, okay. It is. Yes. Bingo. All of you? Bingo. Are winner, okay? All of you. Okay. I suggest you that the missing activity, you can do it by yourself in order that you can learn something else, okay? Okay, ahorita ya entramos en el tiempo para hacer la encuesta. I'm going to share with you the information that we are going to do it. Espero que ya estén listos para poder hacer esta actividad, ya que es sumamente importante hacerlo y con los cuidados necesarios. Let me see if I can do it here. Because I have a lot of things. Okay, todos tienen el link que se les ha enviado, ¿cierto? Yes. Okay. I'm trying to show you something. But I don't know why I can't do it now. Okay, I need to close something now. Necesito cerrar algo más por acá. Porque tengo muchas cosas abiertas. Okay. Okay, I got it here. Okay, les voy a dar una explicación así bastante clara. Antes de que abran el link, le va a aparecer esta en la encuesta. Dice INSAFOR formando un mejor El Salvador. Ok, let me see what we are going to do. En la número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y flechas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. En el mensaje que ya les enviaron, ahí les aparece. Let me see if I have it here. Déjenme ver si los tengo acá para poder hacerlo. Ok, la orden de inicio solo la van a copiar. Let me see if I can share it with you. I'm trying to share with you my WhatsApp. Yes, okay. Can you see the screen? ¿Pueden ver lo que estoy mostrando en la pantalla? Yes. Yes, teacher. Ok, en la orden de inicio lo que van a hacer solo es que van a sombrear y ahí mismo le van a dar copiar. En mi caso yo solo presiono control B. Si usted quiere solo presiona el derecho y le da copiar. Pero en este caso, para irles mostrando las dos páginas, tengo que hacerlo de salirme de una y luego entrar a la otra. Entonces, cuando ya tengo ahí el número completo de la orden,
Aquí solo le voy a dar pegar. In this case, going to be paste. Y ahí está el número. No necesito ir digitando nada. ¿Entendieron esa parte? ¿Cómo se hace? Sí. Tiene que tener abierto. Yes, teacher. Ok, ok. I like that. Luego, teacher. Su nombre completo. Su correo electrónico, que es el que han usado para conectarse siempre. No me vayan a estar poniendo otro, porque si no, no los van a identificar. También el número de celular, que es el que han usado siempre. Pero no sé si les explico primero y luego vamos haciendo paso a paso. Teacher. Hola. Perdón, me desconecté, me perdí en el inicio. ¿Me puede repetir, por favor? Ok, I'm going back again. En el número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Ok, entonces lo que hice fue que les mostré mi WhatsApp aquí. El mensaje que les ha llegado incluso a ustedes. Entonces aquí lo selecciono. Aquí dice orden de inicio. Lo vamos a sombrear. Y ojo, miren, tienen que saber, estar seguros de que se sombrean todos los números. Cuando ya están completos, ahí siempre me queda uno sin sombrearse. Ok, ahí. Entonces ahí le doy clic derecho y le doy copiar. Luego voy a cerrar aquí para poderles mostrar la otra. Aquí. Y entonces aquí, en este caso lo voy a borrar. Y le voy a dar pegar. Y ahí lo tengo. Okay. Mm-hmm. ¿Sí? Para que no nos vaya a faltar. Pero asegúrense de sombrear todos los numeritos. Luego su nombre completo. Su correo electrónico con el que se han conectado siempre. El número de celular. Su sexo. El departamento donde residen, ustedes lo van a elegir. Cuando ya lo tengan, pues ahí. Luego el municipio donde residen. Y ojo con esto, empresa donde trabaja. Pues en el correo que les enviaron, creo que ya aparecen toda la información adecuada de cuál es el nombre, cómo aparece registrado. Ya lo tienen, ¿cierto? ¿Hola? Sí, teacher. En mi caso, sí. ¿Y los demás? ¿El enlace, teacher? No. Empresa donde trabaja. El sí, nombre. Ya lo tenemos. Ok. Luego, nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso, en el correo que les enviaron y en el mensajito que llegó, ahí aparece, se lo voy a mostrar dónde está. Ahí dice, miren, nombre del proveedor donde se capacitó. Entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionarlo y luego le dan copiar. Me salgo de acá. Luego voy a compartirles otra vez el formulario. ¿Sí? Y donde dice el nombre del proveedor. En este caso, no hay necesidad de copiarlo. Yo lo hice así, pero no. Aquí solamente hay que buscar el nombre. ¿Sí? Aquí está, Inglés Corporativo Regal International. Entonces, teacher, yo lo selecciono, dígame. En lo de la empresa, siempre tenemos que agregarle antes INSAFOR y la empresa donde trabajamos. Acá. Ajá, ¿dónde está lo de la empresa? No, pero es que porque dice, acá a mí en el correo me sale el nombre de su empresa. Ah, ya. Ajá. Dice sí. INSAFOR y dice el nombre de la empresa. Solo el nombre de la empresa, entonces. Empresa donde trabaja usted. Uh-huh, ok. Sí.
Luego el nombre del curso. El nombre del curso aparece en el mensajito que les enviaron. Ahí está el nombre del curso. Este sí lo voy a copiar. Se llama Inglés Principiante Módulo 3. Entonces solo le vamos a dar a copiar. Luego nos salimos de acá. Y vamos a compartir este. Y aquí solo le vamos a dar pegar. Y ya lo tenemos ahí. Luego ya del 11 hacia abajo, los valores, los aspectos, eso usted lo va a hacer. Por ejemplo, si considera que el tiempo empleado para el desarrollo del curso fue excelente, pues ahí va a elegir lo que usted quiera. Esas ya son, son muy personales. Y luego, ¿en qué fecha inició el curso? Esto es importante que lo sepamos. En el mensajito que recibieron, ahí aparece esos datos. Y aquí se los muestro. Miren, fecha que inició el curso, 01 de marzo del 2021. Solo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Luego dice, ¿en qué fecha finalizó? El 26 de marzo del 2021. Si quiere, se lo puede escribir usted. Ahí aparece para seleccionarlo en un como calendario. Ya, ahí está, en una esquina. Creo que es hasta más fácil porque ahí solo vamos buscando la fecha. Aquí está, mire. Aparece primero el mes, después el día y después el año. Entonces le van a dar clic acá. Ustedes van a seleccionar la fecha. En este caso fue el primero, ¿sí? ¿Ok? Sí. Vale. Y la fecha de en que finalizó lo mismo. Ahí lo vamos a seleccionar. El 26. En el calendario. Ahora luego hace algo otras preguntas. Dice cuál es su nivel de satisfacción. Usted va a escribir lo que usted piense. Y aquí en el 15... mencione que otros cursos son de su interés. Un ejemplo, si alguien está interesado en panadería, es esa manera de ejemplo. Entonces usted escribe en lo que está interesado. Insabor va siendo un banco de datos y al momento de haber un curso de esos, pues él los toma en cuenta. Y en el último, si hay algún comentario relacionado al curso, pues usted lo escribe. Si no tiene comentarios, pues lo deja así. Antes de darle acá, le sugiero que se vaya siempre al inicio, desde el número 1, y comience a revisar y a comparar la información que se le ha brindado en el grupo de WhatsApp. Hasta que ya esté completamente seguro de que todo está perfectamente bien, entonces, hasta ahí vamos a partir y le vamos a dar en este botoncito verde. En ese momento nos va a aparecer una imagen donde nos va a decir muchas gracias. A esa imagen le van a tomar captura y me la van a enviar. Podemos hacerlo así. Lo pueden enviar al grupo de WhatsApp. Pero también, si gustan, después de eso, me lo envían al personal para yo tenerlos y saber que sí los han enviado. Vea, abajo de la captura le pone su nombre completo. Al final, pues yo voy a contabilizar y a decir, me lo enviaron todos. Entonces, en este momentito, que ya les aparece, no sé si tienen alguna pregunta relacionada al formulario. Ahorita es cuando. Para ya luego comenzar a hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher. Dígame. ¿Cuál es su correo? ¿Mi correo? Sí. ¿Para enviárselo? Ah, no, no, no. No, eso me lo pueden enviar a mi número personal
de WhatsApp, no al correo electrónico. No, perdón, perdón. Sí. Okay. ¿Y cuál es su número? Porque no lo tengo. Ahí está. En el... Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Oscar Rodríguez, de Inglés Corporativo. De igual forma, bueno, presentándome, ¿verdad? He estado verificando y monitoreando el tema de la encuesta de satisfacción. No nos compliquemos muchísimo con este proceso. Es de tener cuidado, ya que les menciono que INSAFOR, bueno, hasta cierto punto soy la persona encargada, ¿verdad? INSAFOR el día de mañana me estaría llamando directamente a mí para poder verificar que esto esté en orden. El tema del SCRIM, como lo compartía su tutor, se lo pueden enviar al número personal de él, o si gustan, para mayor conveniencia, envíen el SCRIM al grupo. Coloquen su nombre completo y lo envían al grupo. Y de igual manera, recuerden, este proceso es de hacerlo lo mejor, porque luego, personalmente, le puede estar llamando uno por uno, ¿verdad? El que se ha equivocado. Entonces verifiquen que todo esté en orden y de igual manera pues nosotros con gusto le estaríamos apoyando en este momento, ¿verdad? Entonces, para poder verificar que todo esté en orden. Ok, gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Compañero, y gracias ahí por la aclaración. Bueno, ya dicho lo que ya se mencionó, pues no sé si tengan alguna pregunta. Y si no, en este momento les pido que accedan ya al link y comenzamos a llenar. Y cualquier duda, estamos para ayudarles. Para poder contabilizarlos es mejor que todo lo envíen al grupo. Así será más fácil.
Solo mencionarles un detalle, ¿verdad? En este proceso, en el caso, bueno, surjan diferentes detalles, ¿verdad? INSAFOR va a auditar cada encuesta y posteriormente a eso, ¿verdad? Si la encuesta no está realizada, bueno, hoy terminamos el módulo, ¿verdad? Hoy es la última clase. En el caso, si usted sale mal en la encuesta, a más tardar, bueno, entre mañana, el día lunes, les estaría comunicando, ¿verdad? Y es necesario que esta encuesta esté realizada de la mejor manera, porque de igual forma se hacen los informes de final de módulo. Entonces, INSAFOR, si usted no está correcto en esta encuesta, no da finalizado su informe. Entonces, es bastante delicado, ¿verdad? Tengan cuidado con los números de orden de inicio, el módulo, el nombre de su empresa, ¿verdad? Que vaya todo correcto. Y de igual manera, pues, cualquier duda o consulta, créanme que nosotros estamos verificando y estamos monitoreando las encuestas también. Y en el caso, pues, para que estén atentos, y en el caso les estamos llamando, les estamos escribiendo por WhatsApp, es por ese motivo, ¿verdad? Para que nadie se vaya a incomodar y de igual forma, pues, es por auditoría de INSAFOR, ¿verdad? Espero que los que ya lo enviaron lo hayan revisado detenidamente para estar seguro de que todo está en la mejor manera, como ya se les mencionó. Antes de enviarlo, revisen, comparen que esté bien escrito todo, por favor. Teacher. Dígame. En el ítem 11, ¿me puede explicar qué es lo que voy a hacer? Ok, permítame. En el número 11, dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí le aparecen a... Déjenme ver tres opciones. Sí, hay tres apartados. Usted va a elegir de las cinco opciones que tiene, de acuerdo a lo que usted piensa, va a elegir uno. Entonces, por ejemplo, en la uno dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted va a leer... el encabezado de cada opción y usted va a dar clic donde usted considere conveniente. Lo mismo va a hacer con el 2 y con el 3. El asunto es que yo le doy clic a la flechita y no me aparecen las opciones. Es que debe darle clic dentro de la burbuja que aparece ahí. Solo tienen que seleccionar la opción que usted considera mejor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, tenemos... usted estaba hablando directamente el tema de las clases, ¿verdad? Entonces, en el punto 11 dice valore los siguientes aspectos relativos, ¿verdad? Entonces, usted solo se coloca directamente en la respuesta si es aceptable, excelente, bueno, ¿verdad? Y usted únicamente selecciona el círculo, ¿verdad? Entonces, es como de rellenar, básicamente. Sí, lo en negro, Ada. ¿Cómo? Solo le da clic en el puntito si le va a poner regular, bueno o excelente y ahí le va a marcar en negro. Sí, sí, ya lo vi, es que no me salían, pero ya me salieron, muchas gracias. Bueno.
Okay. Tómense su tiempo, tranquilos y tranquilas, leyendo muy bien y pensando bien. Otro punto, ya que los tengo aquí a la mano, mencionarle, ¿verdad?, que todos estén solventes con el desarrollo de sus tareas. Y en el caso de los exámenes, ¿verdad?, examen final, los ejercicios de plataforma tienen que estar solventes arriba del 80%, ¿verdad? Entonces, INSAFOR de igual manera va a auditar la asistencia, audita el desarrollo en plataforma y de igual manera también audita lo de la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Entonces, también por aquello de que tal vez no tengan solventes todavía las plataformas, es importante finalizar tanto las plataformas, el desarrollo arriba del 80%, y de igual manera, pues, INSAFOR va a auditar también la asistencia, ¿verdad? Entonces, para que estén al pendiente, no sé si tienen alguna duda o consulta respecto al proceso. Yo tengo una duda, solo quisiera saber, por ejemplo, mi persona, casi asistido a un porcentaje, tengo todas las tareas, ya envié la encuesta, pero ¿cómo puedo saber si ya todo está, que me digan, ok, todo quedó bien, va a llegar un mensaje de confirmación, o solo queda uno, digamos, ya pasó y inscrito para el siguiente módulo? Vaya, recordarles que a todos se les hizo la notificación de la reinscripción. En el caso se les notifica tanto a recursos humanos como de igual manera en lo personal envío un mensajito por WhatsApp. Por eso es importante, ¿verdad?, estar atento al tema de la reinscripción, ¿verdad? Porque de igual, pues hay que estar solventes con la documentación para el siguiente módulo y si en el caso, pues, no ha recibido alguna notificación, esté atento, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros por el tema, ¿verdad?, siempre vamos a estar notificándoles a cada uno y si necesitan el apoyo, ¿verdad?, de poder verificar el estatus de su documentación, me pueden escribir directamente a WhatsApp, ¿verdad? Entonces, a manera personal, yo siempre escribo por el grupo, ¿verdad? Hoy esta tarde envié el mensajito y usted directamente consulte, ¿verdad? Mire, soy fulano, ¿verdad? Quiero saber cómo está el proceso de mis documentos, ya que créanme que son alrededor de 1,200 alumnos en línea. Entonces, para poder llevar el registro de todos, pues muchas veces se complica un poco, pero tratamos la manera de poderles brindar el apoyo a cada uno, ¿verdad? De manera individual. Ok, muchas gracias. Una pregunta, y en el caso al ver bueno, ya completé todos los trabajos en casa y todo, y me aparece en el homework 03 con 99%, 96%, perdón, me imagino que esa es la nota, y al final con todo me aparece como 99% o algo así, me imagino que esa sería la nota, pregunto. Sí, le comento que al final, en la última casilla, ¿verdad?, la última barra,
les da el porcentaje, ¿verdad? Normalmente el mínimo es del 80%. Si usted tiene un porcentaje de 9.9, ¿verdad? En un global, en tema de desarrollo, tienen 9.9 de nota, ¿verdad? Entonces, para que estén ahí, ¿sabes? ¿Hace falta alguien con la encuesta? Disculpe. Sí. En el WhatsApp está escribiendo un compañero. Wilfredo puso que está, ajá, que tiene problemas de inter. Y otro como que dice. Y Francisco, creo, también. Francisco iba a trabajar ahora, por eso, ajá, por eso se fue. Salió, entonces creo que ya no la hizo. Pero igual, voy a hablar con Francisco y cualquier cosa le voy a medio explicar ahí para que lo haga. Perdón, solo se le da el Zoomi y ya está la encuesta, ustedes la reciben directamente, solamente así o hay que subirla. Solamente se le da clic al botón que aparece ahí en color verde y automáticamente se va. Sí, pero debe previamente revisarla muy bien para estar segura de que todo ha sido excelente. Tomar la foto. Y hacer la captura. Sí, la captura no la hice. En ese caso, ¿qué hago ahí? Porque le di al botón, pero no hice la captura. La captura que va a enviar es a donde le dice gracias. Ah, esta es la que voy a enviar. Esta es la que va a enviar, no de la respuesta ni de nada. Ah, ok. Esta es la captura que voy a hacer. Y esta es la que le voy a enviar, ¿verdad? Así es. Al grupo, ok. Ok, gracias. Ya está, entonces, teacher. ¿Alguien más falta? ¿Roxana ya la envió? Sí, teacher, ya la envié. ¿Alexis? Yes, teacher. ¿Se aseguraron de que todo iba bien escrito, sí? Yes, teacher. Okay. Bueno, excelente. Lo dejo de momento, ¿verdad? Espero que, el proceso sea realizado de la mejor manera. Estaremos en respuesta de INSAFOR directamente porque mañana a primera hora estarían auditando las encuestas y cualquier duda o consulta, con gusto me pueden escribir al número personal y estaremos atentos, ¿verdad? De igual manera, si hay algún detalle, ¿verdad? Yo me comunico con ustedes directamente. Ok. Gracias. Muchas gracias a don Oscar. Agradecerle las orientaciones. Han sido muy importantes y estamos pendientes. Gracias. Ok, déjenme contar a ver cuántos screenshots tengo. Bueno, voy a ir leyendo uno por uno. Y si no escuchan su nombre, pues entonces verificamos qué sucede, porque es importante tener esa captura ahí. Déjenme revisar. Bueno, partamos con la primera que está es Diana Carolina. Segundo, Edward Ademir.
van dos. Eliani, Alejandra, Nativi serían tres. Yes. Enara, Inés García serían cuatro. Fausto Antonio Landaverde sería el número cinco. Walter Mauricio Morales, el número seis. Margarita Stephanie sería la número siete. Carla Marielo sería la ocho. Leslie Fernández sería el nueve. Alexis Antonio sería el diez. Karen Yesenia sería 11. Luego tenemos a... Alguien mandó acá y puso ya muchas gracias por todo. No sé, este es de Stephanie Sánchez, ¿cierto? Sí, yo, teacher, lo que pasa es que lo mandé sin el nombre. Por eso lo volví a reenviar. Sí, es necesario ponerle el nombre. ¿Qué número le dije que era? Siete. No. Doce. Karen Yesenia, ¿qué número era? Once. Once, ok. Entonces sería ella la número doce. Uh-huh. Ada Daisy sería la número? Trece. Ok. Y Francisco. Francisco Javier Alvarenga Hernández, 14. No sé cuántos me hacen falta de acuerdo a la lista. ¿Alguien no mencioné? El mío no mencionó. ¿Roxana? Sí. Deje ver. Revise a ver si le aparecen en enviados. De la niña Rosita no está tampoco. Sí, no me lo han enviado. A menos que se lo mandaran a privado. Sí, no, pero envíenmelos todos al grupo para contabilizar aquí. Así hacemos una sola cuenta, por favor. García. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No sale el suyo, Roxana. Hola. No sale el suyo. Es que lo envié el de al de Oscar. El corporativo. Ah. Ahorita lo estoy agregando porque no lo tenía agregado en el grupo. Ahí está el de la niña Rosita, don. Sí, Roxana. Sí, sí. Acuérdense siempre de escribir el nombre. Porque a veces en el número de teléfono no aparece su nombre. Sí, ahí está ya en el grupo, teacher. Sí. Uh-huh. Teacher, el mío, Margarita Stephanie, sí, ya lo visualizó. Déjenme ver. Sí, creo, los he ido mencionando. Voy a mencionarlos de nuevo, porque necesito estar seguro de que todos han enviado su constancia de que lo hicieron. Sí, Diana, yo mandé mi captura al grupo. Vaya, ahorita voy leyendo. Diana Carolina, Edgar Ademir, Eliani, Genara Inés, Fausto, Walter Mauricio, Margarita Estefany Mengíbar Contreras, Carla Marielos. Gracias. Leslie Fernández. Alexi Antonio, Karen Yesenia, después de ese aparece, solo dice Stephanie y dice ya muchas gracias, luego creo que lo envió otra vez Ada Daisy, ok, sí, abajo aparece Margarita Stephanie Gutiérrez Sánchez, Francisco Javier Alvarenga, y Rosita, que es el último que tengo. No sé quién me hace falta. Creo que hace falta Wilfredo, Ada. Si no me equivoco. Ah, sí, Wilfredo también y Ada, creo. Y Roxana. No, Ada Daisy ya está. Ada Daisy ya está. Uh-huh. Wilfredo está teniendo problemas en su conexión.
Pero ya lo mandó, creo, teacher, al grupo, no. No, Alfredo. No está. Requiero ver. Me pareció verlo. No, lo último de él que aparece es que tiene problemas, pero internet, estoy tratando de hacer la evaluación, dice. Sí. Pero ahí manda una foto, dice Francisco Javier Alvarez, ¿verdad? No, mandó... es Francisco. Es Francisco. Ah. Wilfredo es el que hace falta. Uh-huh. Ok, ok. Bueno, espero verlos a todos en el próximo mes. Ahorita tengo 15. Hay que contabilizar quién nos falta. Todos. Faltan dos. El mío, lo que pasa es que no tengo. Y falta, no tengo... falta Wilfred y falta el suyo. ¿Qué es lo que no tiene? Es que no puedo agregar más en el en contacto, entonces no lo puedo agregar en el grupo. Solo tómele la captura y mándela en el grupo, la imagen, solo, y póngale sí, su nombre. Sí, solo tome la captura y envíela al grupo, no va a agregar a nadie. Pero es que en el grupo sí ya lo envié, pero el grupo de Oscar, que es el que me envió la encuesta. Entonces solo reenvíe esa imagen al grupo de donde estamos todos nosotros. El G3C, al G3C. Ese es en ese no estoy. De veras. No estoy incorporada en ese grupo. ¿Alguien que la agregue? Porque no ha de... ¿Puede enviar alguna? El vínculo. ¿Cómo aparece el grupo? Es... G13C. Sí, no me aparece. Es este. No sé si. Sí, no. No, solo tengo el de Oscar, que es el que acaba de hablar. Ahí que alguien agregue en el grupo. Sí, en mi caso ya vi, no puedo. No puede. ¿Alguien me puede agregar o enviarme un mensaje en el grupo? Entonces, tiene que revisar el mensaje que le envió. No tenemos su número tampoco. Le enviaron antes de comenzar las clases, le enviaron un mensaje. Para que uno se incorporara en el correo. Quiero ver. En ese mismo, ahí donde le he enviado... La captura. Enviaron un mensaje de WhatsApp y un correo electrónico. Hay un enlace para que se agregue en el grupo. No, ya voy a ver entonces cómo se le envío porque no me parece. ¿Y no será que le puede escribir directamente a don Oscar. Oscar para Oscar. Que lo reenvíe él en el grupo? Ahorita le digo. Para que él la agregue, porque suponíamos de que todos debíamos estar ahí, en ese mismo grupo. Ahorita le digo que me agregue. Porque solo se le he mandado a él. Sí. Bueno, seguimos pendientes con Wilfredo.
Ah, ok. Yo creo que ya. Silly. Sí, ya está. Pues sí, ya le envió Ana sí. Roxana Bautista. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Okay. Ahí solo estaría pendiente la de Wilfredo, que no se conecta, solo dice que tiene problemas de conexión. Teacher, ya cualquier cosa, usted nos avisa por medio de acá del grupo. Sí, o el compañero Oscar les va a escribir en forma directa. Le suplico, okay. Le suplico por todos los medios posibles que terminen las actividades en la plataforma. Ahí estuvo. Sí, y recuerden que para poder aprobar módulo era necesario la asistencia del 80 o más, del 80% o más, ¿verdad? De eso depende. Y este es un factor muy importante. Solamente agradecerles a... Pues, y espero que les haya servido de mucho lo que hemos tratado de hacer y que sigan adelante. Okay, gracias. Yeah, I really want to thank you to all of you. Was a nice experience. And I hope to hear something about you. You can, si gustan, pues si siguen, ahí les queda mi número y con gusto puedo orientarles y ayudarles. Para el día de hoy, creo que le corresponde a Walter los últimos 10 minutos. Aunque él ya había tomado algunos, no sé si él estará disponible para poder aclararle algunas dudas. El resto ya todos terminamos. Les agradezco, fue un placer haberles visto, haberles conocido. Okay, y gracias. Como ya dije, pues estoy para servirles en lo que ustedes consideren conveniente. Gracias. Good night, and I hope to see you good in the future, good okay? Good thank you, teacher. Thank you, teacher. Un gusto conocerlos a todos. Good night. And happy vacation for all of you, okay? Thank you. Thank you, teacher. Okay. Ya lo mandó Wilfredo. Okay. Yeah, ya lo pidió Wilfredo, ahí está. Ok, creo que sí están completos. Carlita. Bye bye. Walter. ¿Qué tal, teacher? Quería aprovechar los últimos minutos. Ok. Si hubiera tenido una mi computadora, hubiera aprovechado todo este tiempo que regalaron los compañeros, pero es que en el teléfono cuesta mucho. Sí, es muy difícil, sí. Mire, unas consultas de las mías es, por ejemplo, cuando nosotros decimos many people, decimos muchas personas. Yeah. Ajá. ¿Y por qué si yo quiero decir muchos carros, digo, much o much car. A lot of car. Pero también, para la palabra muchos, también se pronuncia como much. ¿O estoy equivocado? Ahora, sí. mi pregunta es, ¿por qué está esa? ¿Por qué? Porque en unos uso many people y en otras a lot of. Y en otras, much. Sí, fíjese que hay unas palabras que se llaman cuantificadores. Ajá. Sí. Algunas veces eso aparece de acuerdo a los nombres cuando se clasifican en contables y no contables. Por ejemplo, si usted hace una pregunta referente a dinero, usted dice, how much is it? ¿Cuánto cuesta?
Ajá, okay. Usa el match porque es algo incontable. ¿Ya? Ah, ok, ok. Déjale. Ahora, si usted dice, how many students do the homework? O did the homework? Ahí ajá. Está preguntando cuántos estudiantes hicieron la tarea. Sí, sí, entiendo. Sí. Entonces, es importante el buscar, ahí puede poner en el Google quantifiers, cuantificadores, y ahí le van a aparecer diferentes palabras, ahí aparece todas las que hemos mencionado. Ajá, ok. Y le hago una, bueno, si yo le dijera, por ejemplo, a alguien que platique en inglés, y yo le dijera a más people, o sea, si entendiera, pero dijera, no es lo correcto, o no. Sé que no es lo correcto. No, porque ahí en ese caso, si usted quiere saber un número exacto, usted va a decir how many people. Ajá. ¿Ya? Sí, 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 lo comprendo. Es como el significado de las tres. No, pero es que el otro es cuánto. ¿Cuánto cuesta? Sí. Ajá. Entonces, si usted, por ejemplo, dice a lot of people in this country, muchas personas, ¿ya? Sí. Generalmente, pues ahí no hay un número específico. Sí, sí, lo entiendo. Ahora otra consulta. El with es con, ¿va que para eso se usa con? Sí, with. El with, ajá. Y hay algo otro derivado para usar el cuando yo quiero decir, por ejemplo, un ejemplo, yo digo, with my sister and visit the beach. ¿Hay alguna otra frase que se puede ocupar para usar ese, el con, por decir? Para usar si el quiero con, decir, instead of, por lo menos si yo quiero decir, ¿vale? Con mi hermana visitamos las playas. Yo puedo decir así, with sister visit the beach. ¿Es correcto? Generalmente las oraciones a veces en inglés no inician con la palabra. Ajá, no. Yo lo entiendo que no sí, porque es bien raro como estoy comentando. Solo nada más lo hago por el saber. Sí, por el ejemplo. Ajá, porque lo que quiero saber sí. Es si eso es por el vocabulario es adecuado. Fíjese que a veces no hay necesidad incluso de incluir la palabra with. Por ejemplo, si usted dice my sister and I visited the Mahahual Beach. ¿Sí? Sí, sí, lo. Mi hermana y yo visitamos la playa del Mahahual. En ese caso, sí tiene razón, ¿va? De que no tengo un ejemplo a la mano para decirle cuando usamos el con. Entonces, eso es lo que yo quería, como hay algo otra palabra, así como en este caso estábamos. Mi pregunta era el how many, el match y el loro, sí. Que significaba casi lo mismo en el para usar este con el with. ¿Hay algún tampoco también como algo más que se puede escribir y con lo mismo y pues significa lo mismo referente a la palabra con? Ajá, correcto. Ah, ok, es que eso dependerá del contexto en el que querramos expresarlo, porque algunas veces en inglés, como ya le dije, a veces esa palabra puede obviarse. Sí, puede. No necesariamente vamos a traducir así literalmente como se usa. Ah, una pregunta también. Yo siempre a usted lo decía que decía, cuando somebody else. Alguien más, somebody else. Ahora le hago una pregunta. Fíjese que yo le pregunté a alguien, no dio, porque está igual que yo, está estudiando, no sabe. Y también lo buscaba, pero si yo lo escribo, ahí sí no lo encuentro, va en un traductor, tal vez lo pueda encontrar en el diccionario. ¿Va? ¿El qué? ¿La expresión esa? Ajá, por lo menos si yo pongo en el. Usted quería decir alguien más, ¿vea? Sí. Ajá, entonces yo entendía que eso quería decir, porque cuando alguien habla decía, son variables, entonces decía, alguien más, imagino que quiere decir, pero no lo tenía en sí, lo intenté buscar, pero no lo,
no lo hallé. Me imagino que lo tenía que buscar en el diccionario. ¿Cómo se escribe, Ticho? La palabra somebody, sí, ya sabe cómo se escribe. Somebody. Sí. Ajá. Y de ahí la otra es else. Es E-L-S-E. I-E. I-L. Es E-L-S-E. Else. Sí. Ah, tal vez ya poniendo la junta me hubiera dado tal vez lo que... Ah, entonces también habían bastantes que lo hacía lo mismo. Yo, el tell me, yo decía tell me. Tell me. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo y entendiendo. Así es. Ajá, porque yo digo, ah, tell me. Sé que me está diciendo, dígame. Porque estamos en una conversación, o sea, como que dijo, lo escucho, dígame. Sí. También había otra palabra que usaba, pero no me recuerdo. Son varias. Hello, hello, algo así. Como que era alto. No, 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 esperen. ¿Cómo era? Repítame la expresión. How long, eso es relacionado a tiempo. How long. Sí. Ajá. Long, how long. ¿Qué significa ahí? ¿Cómo? How long are you going to stay? Como quien dice, ¿cuánto tiempo se va a quedar? No, pero cuando en vez de nosotros, por decirlo, cuando se hacía el relajo, que hablaba uno, que hablaba otro, usted decía, hold on. Ah, no, ya sé a qué se refiere. Eso es como decir, hold on. Hold on. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Hold significa todos, esperen, ¿ok? No. No. Eso es así, mire, como que yo tengo una llamada por teléfono. Ajá. Y de repente alguien me pide que haga otra cosa. Entonces yo le digo, hold on, como quien dice, espere un momento. Ah, ¿y cómo es la palabra? ¿Cómo es? Hold on. Hold on. Ya. Yeah. Es H-O-L-T. H-O-L-T. Hold on. Y después on. On o don? On. On. Y se pronuncia hold on. Se pronuncia hold on. Yes. Ajá, esa palabra decía, eso significa espere. Y también tenía tal vez la última, para no quitar mucho tiempo. Déjeme recordar que lo tenía notado en el pensamiento. Ah, porque cuando se refiere a tiempo. Vale, nosotros sabemos que tiempo es time, pero cuando yo tengo una oración o lo que importa, puedo hablar del tiempo, siempre para hablar del tiempo va a ser time. O puede ser otra cosa. Puede ser otra pronunciación. Es que ahí, si por ejemplo vamos a fraccionar, cuando hablamos de tiempo, hablamos de forma general, pero yo puedo hablar de minutos, de horas, de segundos. Pero en forma general siempre hablamos así. Cuando yo me quiero recibir, ¿qué puedo hacer? ¿Para una hora? ¿O para decir, ok, I need? Bueno, si yo quiero decir, yo necesito tiempo. I need to time. No se puede decir, ¿verdad? I need time. I need time. Ah. Sí, porque ahí lo que estás diciendo es tiempo. No me estoy refiriendo a un tiempo adecuado de hora, días, fecha, pero tiempo. Sí, pero es que ahí es en forma general. Ajá. If you, usted puede decir, ok, I need more time in order to solve this problem. Yo necesito más tiempo para resolver este problema. O you can say, will you give me 5 minutes to do it? Deme 5 minutos para hacerlo. Sí, eso sí lo entiendo. Yes. Ok. Ok. Ok, bueno. Walter, was a pleasure to talk with you. Thank I you, teacher, for you... todo. Okay, I hope to see you in the next module. And Module 4. Yeah, could be number 4. Yes. Okay, and keep going in order to learn something new. Manténgase siempre investigando, leyendo, y así va a aprender mucho.
Sí. Y si puedo, yo le voy a enviar una información sobre los cuantificadores para que, y sobre los contables y no contables, para que no se confunda mucho sobre eso. Ajá, eso me ayudaría, porque hay veces yo me quedo, ¿será o no será? Pero eso me pudiera ayudar. Ok. Le agradecería. Muchas excelente. Happy weekends. Ok. Good vacation and see you soon, ok? Ok. Thank you, teacher. Okay, bye.